Esos tambores de guerra que vienen de, desde Rusia y que lógicamente Rusia y Occidente están al borde de una de una guerra, de un conflicto que puede ser un conflicto prácticamente a nivel mundial. De hecho España ha mandado barcos de guerra también al Mar Negro, ha mandado aviación desde hace tiempo. La presión sobre las fronteras de, de, de Rusia por parte de la OTAN es brutal y Rusia no se ha no se queda quieta porque dicen que la siguiente noticia que Facebook, que es que seis buques de guerra de Rusia navegan más allá del Reino Unido y la pregunta que se hace en este periódico, en este caso La Razón, es eminente la invasión a gran escala de Ucrania. Y otra noticia que también sacamos de un digital dice que el factor Putin, como un país con menos PIB que Italia, es capaz de acaparar la, política, la geopolítica global. ¿Cómo Rusia.? Está poniendo contra las cuerdas a Occidente. Tan débil es Occidente y, sobre todo, tan débil es la postura de Biden que no es capaz de liderar un mensaje claro y contundente contra el sátrapa de los Urales. Y además que diga en unas declaraciones que han sido vergonzosas que, bueno, si hay una intervención mínima sobre, la, sobre Ucrania, pues. Que no está mal, más o menos ha dicho este señor. Con estas, con estas mimbres vamos a ser capaces de, de oponernos a una agresión eh, de Rusia que, lógicamente, vendría apoyada con sus aliados, en este caso China, Irán y toda esta tribu. No nos queda la menor duda de que Rusia está contando con el gran apoyo de China, de Irán de Venezuela y de los otros países que prácticamente son eh, parte tercera de estos grandes grupos que apoyan a Vladimir Putin. En esta semana, cuando escuchamos a Joe Biden decir semejante eh, palabra que decía prácticamente que le entregaba a Putin todo sobre la bandeja y también escuchamos uh, luego las aclaraciones de la Casa Blanca al decir que, bueno, él no había dicho eso, sino así, ni asao eh, deja Clara la debilidad del de gobierno de los Estados Unidos que como todos bien saben es parte fundamental de otan y también pues ha dejado claro que no existe tal vez la política exterior que se requiere para hacerle frente a un Vladimir Putin que ciertamente no tiene la mejor economía del mundo, pero en sus bases está manejar todo lo que son sus alianzas, sus redes, hay que recordar que este tipo de regímenes se maneja en base a redes y ellos están bien organizados. Nos preocupó mucho la conversación que tuvo Vladimir Putin con Nicolás Maduro esta semana que recién concluye y que pues, ha dejado los oídos abiertos a quien lo quiera oír, de donde pues, se, se dice de acuerdo a las informaciones oficiales. Que Vladimir Putin pidió a Nicolás Maduro acuerdo y cooperación, y este se la ofreció. Ojalá y no vaya a haber ningún tipo de aventuras en el patio trasero de los Estados Unidos, que aunque Joe Biden haya dicho en su rueda de prensa escueta esta semana, que es, no es el patio trasero, sino el patio delantero, desde el punto de vista de política se observa que está abandonado por los Estados Unidos y que lo han, han prácticamente aventajado tanto China como Rusia e Irán, que se dan inclusive el tupé de amenazar a Estados Unidos desde un país como por ejemplo Nicaragua o Cuba.